Cordial saludo. Yo soy Gerardo María Giraldo Pérez, conocido como el poeta de la Edad de Oro, integrante del gremio poético colombiano. Qué bueno participar de este gran evento universal, el primer encuentro de escritores de radio poesía. Una emisora en línea que dirige mi amigo Oscar Díaz Betancourt desde la ciudad de Armenia. Yo hago parte de este equipo desde época de la pandemia. Vamos rumbo al tercer aniversario de este podcast, Literatura y Café. Yo soy conocido como el poeta de la Edad de Oro y tuve la fortuna de participar en el primer concurso mundial de poesía, Las Musas del Campo, en el Cantón Quilanga. Eh, provincia de Loja en la República del Ecuador el pasado 28 de octubre y a Dios gracias obtuve el primer puesto que se lo dedico a todos ustedes compañeros y dice así la mañana se ha levantado triste porque ha escuchado la danza de la muerte en la montaña y el estrépito sonido de la guerra. Hoy tiene miedo y llora de dolor, porque a Colombia le están pulverizando la paz. Ayer los policías que andaban patrullando recibieron de repente la descarga de una bomba detonada con metralla cruelmente preparada. Los certeros fragmentos causaron graves heridas que fueron atendidas por la muerte que acabó miserablemente con sus vidas. Como un árbol con la sierra degollado, sus cuerpos cayeron al suelo destrozados. Colombia se desangra injustamente. Por las manos de rebeldes y los suelos los hidrata la sangre de policías inocentes. Los algodonales en el firmamento están grises, como si estuvieran haciendo duelo, disimulando el miedo al ver los cuerpos de los uniformados que posan pálidos fríos y yertos en un cajón decorado para muertos. Los abrígalas, la bandera de mi patria que honra sus sufrimientos, tapando la cara de la guerra y la crueldad de fusiles y metrallas, porque sus almas ya están volando al cielo para recibir de Dios consuelo. Allá en un pueblito de provincia, una tierna anciana llora, llora con su alma rota y destrozada, contemplando a su hijo muerto en un sarcófago en su sala, con cuatro velas rodeado. Ayer estaba vivo. Y alegremente cantando, hoy entre sus mortuorias sábanas, gruesamente muerto y un Cristo de cobre, sus brazos extendidos y su rostro caído afuera con la noche, el viento tristemente llora. Porque es testigo a diario de la violencia cruel que lo hace ser furioso. Sus cuerpos volaron por el aire. Dios los aseguró en sus brazos. Lloró de amargura por esta guerra injusta. Los policías y soldados son funcionarios del gobierno. Que vigilan el bienestar de su pueblo. Ellos aman a la paz y la unidad en su corazón y antes de salir al servicio rezan una oración para cumplir fielmente con su misión. Dios mío bendito, Dios mío bendito, tú que en el Calvario fuiste cruelmente ajusticiado. De rodillas de pico. Que ampares la vida de policías y soldados. Muchas gracias. Igualmente les voy a hacer partícipe de, del segundo poema, escrito en estructura gaonesa, del maestro Edwin Antonio Gaona de Quilanga, Ecuador. El paraíso ecuatoriano. Por la senda de mi vida otoñal al cantón Quilanga quiero versar poemas que enamoren a cantores con ritmos de quimera en su cantar y los ríos bailen con su caudal rociando el suelo de paz y de amor. Su excelso café voy a saborear. Hecho por manos del agricultor Que lo endulza con miel muy natural. Quilanga, cuna de grandes valores, Con valles y montañas de color Que pintan con ensueño los primores. Cantón Quilanga, encanto natural. Abrigada por magnos cafetales, descollante vestido encantador, con su paila de piedra y sus frutales, y cascadas de agua color cristal que adornan el espejo de su tierra. La cruz de la loma cuida maizales en petroglifos propios de la sierra. Cantón Quilanga, edén de Dios tal cual. Por su aire de calor acogedor, que no percibe el trueno de la guerra y escucha los versos del trovador. Muchas gracias. Igualmente le voy a declamar un poema que ha gustado mucho, que en época de sembrina tuve la oportunidad de presentarlo por Argentina y dice así: ¿De qué me sirve, señor? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve, Señor, recordar a Cristo si para hacer el bien yo me resisto? ¿De qué me sirve hincarme a diario ante el altar de Dios si no tengo compasión dentro de mi corazón? ¿De qué me sirve sentir la frescura de los vientos? Si talo y hago quemas causándole al vecino sufrimiento, ¿de qué me sirve cantar a los mares y a los ríos si contamino sus aguas con el excremento mío? ¿De qué me sirve, Señor? ¿De qué me sirve? Me sigo preguntando. ¿De qué me sirve los misiles, los fusiles y armamento si los niños negritos y emigrantes no tienen alimento? ¿De qué me sirve tener una colombia llena de esmeraldas si en Navidad no regalamos a la iglesia una guirnalda? ¿De qué me sirve, decía Dios? Ser el dueño de un tesoro, si en la mente el odio y el rencor solo atesoro. ¿De qué me sirve aparentar una sonrisa si cuando estoy solo lloro y me muero de melancolía? Lloro y grito de desesperación. ¿De qué me sirve, Dios mío, ser poeta? y hacer una gran composición. Pero jamás a nadie, ya sea por orgullo o no sé por qué razón, a nadie le concedo yo el perdón. ¿De qué me sirve, Señor? ¿De qué me sirve? Dame tú, Señor, una buena explicación. Muchas gracias. Es un gusto. Poder participar de este gran evento. Y bueno, vamos a terminar con este pequeño poema en rima JB, Niño Juglar, compuesto por un niño de mi semillero de poetas de San Pelayo... Soy un poeta principiante y de las rimas soy amante. En mi escuela, un deportista que compite en la gran pista. Me sacan en la revista con el oro de conquista. Mi abuelita me acompaña cuando corro en la montaña. Todo por buen estudiante que gozo como bañista, que me hacen buena campaña. Muchas gracias, es un placer, muchos éxitos, un cordial saludo y a seguir deleitándonos con el podcast de literatura y café y a promover la paz por el mundo. Solo los poetas promovemos la paz, porque la paz es la unión de las naciones. Felicidades, muchas gracias, maestro Oscar Díaz Betancourt. Y Dios mediante lo espero en el Congreso Internacional de la Rima JB. Bendiciones.